Muy buenas, chavales, aquí Cops comentando. Y bueno, como ya visteis en mi anterior vídeo, hice un tutorial de cómo usar la página Game Battles. Y bueno, pues algunos me pedisteis también la de Certi, y por qué no hacerla para que todo el mundo, otros mis suscriptores, sepáis usarla para jugar competitivo y entrenar con vuestro equipo y demás. Y bueno, de Certi es la más jugada ahora mismo. Esto básicamente no es como Game Battle, que tiene cada uno su ranking y demás. Es más entretenido Game Battle, pero bueno, de cierto es más para entrenar, por así decirlo, para basar tu entrenamiento en esta página en torneos más grandes. Por lo que, bueno, casi todo el mundo bueno empieza a jugar de cierto. Básicamente todas las reglas de las competiciones europeas están sacadas de esta página, de cierto. Y bueno, voy a decir más o menos cómo funciona. Esta es la página, por así decirlo, principal. Y bueno, pues aquí hay noticias sobre el ámbito europeo. Como veis aquí, todas en torno a Call of Duty, casi todas. Bueno, también hay de Halo y demás, pero bueno, casi todas son de Call of Duty, de Europe y Australia. También ponen noticias y de bastantes sitios. Pone un montón de noticias sobre torneos mundiales, de juegos como pues Halo Reach, Call of Duty, pero vamos, sobre todo hablan de Call of Duty. Como ven, veis, le he dado a la parte de forums, que es foros, y esta página se compone básicamente, es una página foro, está todo lleno de foros, por lo cual os voy a explicar cómo podéis jugar en esta página. Y es básicamente dándole a forums. Os vais a... Así me acuerdo yo. ¿Dónde era? Que esto lo han cambiado. Y ahora mismo... No sé dónde... ¿Dónde se postea? No, jugar tres teams. Creo que es... No, no, esto no, ¿eh? Estos son los 100 de Modern Warfare 3, las presentaciones de equipos y demás. Artículos, un about, introducción, general chat, tournaments, teams, equipment, videos, match reports. Pues... Si os soy sinceros, ahora mismo pues no. No sé dónde... General chat, a ver si es aquí. Aquí es, vale. Es que esto lo han cambiado. Me han pillado un poco desprevenido porque lo han cambiado. Bueno, pues como veis, desde la home le he dado a forums. Y aquí en Modern Warfare 3, general chat. Pues vas a general chat. Aquí te ponen bastantes cosas. Mira, aquí te ponen Modern Warfare 3, Scrim Now. Esto se supone que es cuando tienes a gente para jugar. Pero también puedes jugar como pickup. O sea que tú pones aquí, entras aquí, por ejemplo. Y aquí como te tienes que registrar y en la parte de abajo del todo cuando estás registrado, pues aquí te pondrá como un cuadro de diálogo y aquí puedes poner tu gamertag y se hace como un post como estos. Y aquí pues esta parte del foro es para jugar por si no tienes ningún equipo de pickup. Tú pones aquí tu gamertag y alguien que les falte uno para jugar y demás, pues te invitan y juegas con ellos scrims, de excepto. Para jugar competitivo y demás, si te aburre, pues está muy bien. Aquí, mira, Scrim de solo buscar y destruir. Buscar y destruir para pickup, como he dicho antes. Scrims para los que vayan a ir a LANes, para entrenar equipos de LAN. Y este es el principal. Bueno, Modern Warfare 3, Scrim Now Treat. Siempre tenéis que ir al último post en todos los foros que vayáis. Y bueno, pues aquí ya, pues hacéis. Pin, pin, pin. Como ya os digo, aquí os va a aparecer un cuadro de diálogo cuando estéis logueados. Y esta parte del foro es la más común, la que más postea la gente. Que es para cuando tienes. Estás los cuatro del equipo, perdón. Están los cuatro del equipo conectados, pues para entrenar contra otros equipos. Aquí pones tu gamertag, te invita ya a un equipo que está preparado en la lobby para jugar. Y bueno, pues tú invitas a los integrantes de tu equipo y jugáis 4 contra 4. Y la verdad es que eso es todo. Aquí por aquí podéis ver todos los foros que hay. Está en inglés, pero bueno, aquí la puedes traducir con el Chrome.
Y bueno, aquí hay bastantes cosas interesantes de nivel europeo y bastante entretenidas. Por lo que bueno, espero que os haya servido. Ya veis que no es muy difícil. Esta página, como ya he dicho, es de las más jugadas, por no decir la que más, en Call of Duty. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Esto ha sido todo, chavales. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, los comentarios están aquí. Y bueno, si os ha gustado, like y fav, que ayudan bastante. Y hasta la próxima.